Hi, Rudy. Can't you see me and hear me? Hi, you are there. Your microphone is off. Hi, everyone. Veo que ya se está uniendo. That's great. Ya están uniéndose todos, ¿ok? That's amazing. I hope that you had a good day, guys, a los que se van incorporando ahorita. Your cell phone have one problem, ¿ok? Don't worry, ya decía yo que no me estaba hablando. Usted siempre me habla. Ok. Yes. Good afternoon. Hi, Antonio, it's good to see you. How are you? Very good. Okay, Thank you. that's great. Okay, hi Martin, it's good to see you again. Hi, Hey, teacher. hi. Everything is fine in home? How are you today? Yes, I am my home. I am relaxing. Really? Yes. That's amazing. I need to relax too. Yes. Yeah. And how are you? How was your day? I go to the field with my daughter. And after I work in my house. You work in your house? Yes, From your this house? afternoon. Ah, it's Yes. like, ay, ¿cómo les dicen esta cosa? Se me ha olvidado el nombre de home office, le dicen home office. Home office. Yes. It's home office. Yes. It's cool. I do home office too. I work from my home always. And I study from my home too. Yeah, like before después de la pandemia. Nos quedamos todos virtuales. So I'm going to end my career from my home. Yeah. But it's cool because I can stay in my bed all the time. Yeah, I stay in my bed all the time, and that's great for me because I really love my bed. Like, I love to sleep. Okay, teacher. Okay. Creo que ya están entrando los demás. And I hope you are ready to start. We're going to start a new topic today. Obviously, we're going to link it with the last topics we saw this week and the last one. And we're going to learn about a new topic. So I'm going to show you my screen so we can start. Y me avisan cuando lo puedan ver. Me avisan cuando la puedan ver. Todavía se está presentando. Okay, teacher. Okay, perfect. So we're going to start, as I was saying, we're going to start a new topic that is wilt and wolt. That is like a little comparison that you can use to talk about the simple future. We're going to remember how can we use will, how can we use going to, but the main topic is like wolt. This is another modal verb. Wolt is an perdón, me creo que me dio hipo. Wolt, it's another modal verb. Ok, will es otro modal verb que también vamos a aprender.
Y vamos a hacer esta pequeña comparación con will y con going to. We can use it to talk about the future because, like, will is for the future, you know? Will is for the future. You are going to use it with the simple future, and you know that there is two ways to talk with the simple future, that is will and going to. And today we're going to practice it, and we're going to see how can we use the modal verb would to, would as a modal verb. And we're going to try to remember, like, what is a modal verb, how can you use can, could, should, may, and this is the other one that is would. Okay, este es el quinto que vemos. Sí, quinto. Sí, quinto. El quinto que vemos. So, we're going to start with this. And for this, we're going to start with the reading, of course. Vamos a iniciar con el reading. So I'm going to stop my presentation. Voy a mostrar el reading. Y me avisan cuando lo puedan ver. ¿Lo pueden ver ahorita? No. No, teacher. Ahorita sí. Ok. Ya Ya decía yo cargo. que qué raro que no agarraban, porque a mí ya me aparece, pero creo que me aparece antes que ustedes. Ok, so this is a little conversation ordering a meal. And as you can see, they are going to use, well, this is a waiter and a customer. We already did a role play, like ordering something like in a restaurant and all of these things. So this is like a little conversation about it, ordering a meal. And we're going to see that they are using different modal verbs. Remember, we were talking about can, could, may, and should. So, when you are doing a conversation, eso es algo que ya les había mencionado, que como los modal verbs no tienen una forma específica, súper específica de usarse, usted utiliza la que cree que es según las intenciones. So, puede ser que una persona le haga una pregunta con un modal verbo y usted le responda con otro, porque en realidad lo que importa es la intención con la que usted lo use y la lógica, of course. No es como que solo vamos a utilizarlos porque sí, sino que la lógica también. Pero más que todo nos basamos en las intenciones. Remember, intentions, 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 intentions. That's the main thing when you are talking about modal verbs. Intentions. So you're going to see there is a conversation ordering a meal, and there is a waiter and a customer. They are like in a restaurant and they are talking for a meal. So you're going to see the different modal verbs right here. And for this conversation, I need to volunteer someone to be the waiter and someone to be the customer. Okay, Martín, you're going to be the waiter. Who wants to be the customer? Hello. Rudy, creo que le escuché trabado. Hello. Ajá, ahora sí, le escucho mejor. Ok, Rudy, you want to be the customer? Do you? Yeah. Okay. So Martin is the waiter and Rudy is the customer. Go, guys. May I take your order? Yes, I like the lamb kebab. All right, and would you like a salad? Yes, you'll have a mixed salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and Vinaigrette. 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 Vinaigrette.
Se Blue mira cheese, borroso. please. Sí, yo sé, don't worry. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like a large iced tea, please. Okay, thank you so much, guys. As you can see, there is a waiter who is like taking the order, and there is a customer. He's trying to decide like what is he going to eat, and he would like to try the salad, a mixed green salad, and cheese. They have like a kind of dressing. We would you like cheese, blue cheese, yes. So they are talking about like ordering a meal. So before to go again to the presentation, do you have any questions about the conversation? Any pronunciation? Vinagre, dice que se dice eso. Vinagre. Vinaigrette, como Así se dice, así se dice. Vinaigrette. Ah, okay. Vinagre. Es vinagreta. Vinagreta. ¿Cómo? Kebabs. Yes, en la segunda que leí Los yo primero. kebabs. Los kebabs son una cosita. Se los voy a mostrar. No sé cómo describírselos, así que se los voy a mostrar. Son como pinchos. Ay, no, no son así. Son estos. Estos son los kebabs. Son como pinchos, como los que Como la nosotros. carne de San Vicente. What? ¿En San Vicente lo hacen así? Sí, los pinchos. Ah, I didn't Pero know. es de Chucho. ¿Qué? De Sí, es cierto. Chucho. De verdad, es verdad. ¿Qué? It's true, right? No, no, Dice teacher, que te así le dice, dicen. doggy, 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 ahí se mueve. Ay, Yes. no. Hay hasta una canción de eso. Si usted va a San Vicente, no va a ver perros callejeros, por eso. Ay, Yes. no, ¿dónde me No, teacher, vas? es mentira, es I'm mentira. going to send a video, ¿okay? Want to see that. Carne de chucho. No, ni siquiera me gusta la carne. Sorry, Antonia. They are very famous. La carne de chucho. The kebab. Ah, Dice, de kebab. ayer. De chucho kebab. Ajá, de kebab. Okay. Yeah. I am not a fan for the meals. Yo no soy muy fan de la carne en realidad. Only like las carnes blancas como el pollo, creo que es lo único que paso. But if you say that is cool, it's your choice, like para gustos colores, decía mi mami. So this is a kebab, it's like a pincho, like this. So it's like of lamb, que es oveja, oveja. Lamb is oveja. So son pinchos de oveja. De la carne de la oveja la hacen. So, this is a kebab. It's like, what he's ordering for. Es lo que él está ordenando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. So we're going to pass to the next part. Vamos a pasar a la siguiente parte. Esta ya es específicamente del modal verb would. Ok, vamos a ver would. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla otra vez. Rudy, want to talking about your cat teacher. Talk about your what? Your cat, My cat. Rudy, want to talking about your his cat. About his cat. Yes, mire, vea Rudy en la pantalla lo que está haciendo.
Oh my god, you have a kitty. Oh, that's so cute. I really love it. Cats are my favorite animals. I really love like felinos. Oh, that's so pretty. Hi, cat. Hi, kitty. Oh, that's so amazing. I really love cats. I have three. Yo tengo tres gatos. I really love my cats. Si tuviera, tendría leones y tigres y panteras y jaguares. Because I really love felinos. A mí me encantan los felinos. Ay, no sé por qué esto no carga. Ya lo ven. Ya, teacher. Siento que sí me costó que cargara hoy. Ok. We're going to remember this. Esto es algo que ya practicamos. So, what is a modal verb? Do you remember what is a modal verb? Well, the modal verb is it's an auxiliary to the verb to express advertising or capacity. Okay, yes, it's like in general, of course, we're going to use it for that. Okay, thank you, Mauricio. Another answer, what is a modal verb? Sí, si esto fuera un examen y les pregunto what is a modal verb, ¿qué me dirían? Esto no es un examen, pero supónganlo. Es el que sirve para ayudar a una acción, ¿verdad? Para representar una acción. Okay. Yes. Yes, pero falta algo allí, algo que no hemos dicho. What is a modal verb? Se utilizan con verbos en infinitivos Con verbos en cambian, infinitivo. sí, y que cambian todo el significado de la oración. Eso, justamente eso, Martín. It changed the complete meaning of the sentence, okay? It's an auxiliary verb. Remember, los modal verbs son verbos auxiliares. Auxiliary verbs that change the complete meaning of the sentence. Cambian por completo el significado de la oración. Okay, la cambian por completo. So, like a modal verb is always a verb that is accompanied for another verb. This verb is in infinitive, okay? Ese verbo está en infinitivo, como nos dijo Martín, okay? En simples palabras, un modal verb es un verbo auxiliar que acompaña otro verbo y cambia el significado de la oración. Otro verbo en infinitivo. Don't forget it. So, we already saw can. Okay, can, should, may, and could. So, I would like to know what is the intention of can? ¿Cuál es la intención de can? What's the intention of can? Is talk about abilities. It's talk about abilities, okay? Thank you. Ay, creo que alguien me levantó la manita y no vi. Ah, Antonia, okay. Antonia, tell me, why do we use should? What's the intention? Should is used when I have the meaning of to be first, to be polite, and when I have to give an advice, recommendation, or words. Okay. Advice. Or talk about obligation. Okay, thank you, Antonia. Advices, recommendations, or talk about an obligations. That's why we use should. Para recomendaciones, consejos, y obligaciones. Okay, thank you so much. Someone else tell me, why do we use, or how it's intention, what is intention for may? Well,
Martín. You choose to give permission. You can use it to be polite. Okay, to be polite, exactly. Permissions and to be polite. That's the intention for me. Permissions and to be polite. Permisos y para ser educados, okay? Thank you. And could, why do we use could? What's the intention of could? The obligation? No. Could is not for an obligation. That is should. That is should. We're talking about could. Let me try. Could is used when we have the possibility of something, but that is not certainly that occurred. Exactly, Antonia. Just like that. When we're talking about abilities, but possibilities, but we are not completely sure that one thing is gonna happen, or if I can do that thing, that why I use could, okay? Thank you. Okay, ya abarcamos los cuatro que hemos visto. Espérense que se me trabó. Ahí está. Can for abilities. Should for advices, recommendations, or obligations. May for permissions and to be polite. Could to show something that it's possible but not certain. Y ahora tenemos un nuevo modal verb. Would. It's so possible that you ever use would. Did you know that is a modal verb? ¿Sabían que esto es un modal verb? ¿Cuándo lo utilizaban? Ya los he escuchado utilizarlo, pero quiero saber si sabían que es un modal verb. Would, ¿sabían que would es un modal verb? Yes. Yes, okay. Una personita sí, los demás no. No. Okay. So would has not like a translation in Spanish. Will no tiene una traducción al español. Esta palabra no hay manera de traducirla. No tiene un significado. No existe. Would es una palabra que en el español no existe. ¿Sí? Esta palabra no existe en nuestro idioma original, nuestro idioma materno, que es el español. No existe would. Sin embargo, tiene como un, digamos, un tiempo en el español que se le parece. Have you ever heard about cuando decimos comería, estudiaría, llovería, nadaría, saltaría, bebería, trabajaría? Ese IA al final de los verbos. ¿Sí? ¿Saben cómo para qué se utilizan esas palabras en el español? Of course, ustedes lo saben. Ese tiempo gramatical no existe en el inglés. ¿Sí? Ese tiempo gramatical en el que yo digo, yo estudiaría francés, por ejemplo. When I am talking about, yo estudiaría, yo estoy hablando de una posibilidad. Would es una posibilidad. Uy, me di cuenta de que puse lo mismo en would y en could. No me había dado cuenta. Creo que porque copié No le hagan caso a lo que está aquí abajo. No le hagan caso. Sí, había una manita levantada. Perdón, yo me di cuenta que puse lo mismo aquí. Yo era, aquí. Pero eso le iba a decir, dicho. Ah, sí. No, yo me acabo de dar cuenta ahorita que lo leí y dije, esto es de could. Y creo que yo lo puse mal. Perdón. Ay, tengo que revisar de nuevo estas diapositivas. Pero, this is would. No tiene una traducción en específico al español, pero es ese, como cuando nosotros decimos, yo estudiaría, yo comería. Cuando yo estoy hablando de esto, yo estoy hablando de deseos, wishes. Lo voy a poner aquí. We use could, y aquí dice could. We use would to show. Se trabó. To show wishes.
Wishes. ¿Qué son wishes? ¿Qué son Deseos. wishes? Deseos. Deseos. Would is for the wishes. When you want to show a wish, cuando usted quiere mostrar un deseo, también es la posibilidad de que algo ocurra, pero con menor rango al could. ¿Sí? En cuanto a posibilidades, ¿se acuerdan que yo les decía que se puede hacer como una gráfica de que hemos would es todavía menos posible que could? Pero usualmente es para mostrar deseos. Si yo estudiaría, es un tiempo que no existe. Es un deseo. Yo estudiaría, yo trabajaría como piloto, por ejemplo. I would work as a pilot. It's like a wish. Es un deseo porque no existe. O sea, en esta realidad no existe. Si fuera posible que yo lo hiciera, sería un could. Like I could do it. Pero no es posible porque es un deseo. Es un deseo. Would is for wishes. Y no existe, como les decía, no existe una traducción directa al español. Lo que se hace es que, como se parece a este tiempo gramatical en el español, en el que decimos comería, nadaría, usaría, ese ia al final de los verbos, eso es would. ¿Sí? En inglés no vamos a cambiar, obviamente cuando lo hacemos en español, lo que hacemos es cambiarle, ¿sí? Cambiarle a would. Perdón, al verbo lo ponemos en otro tiempo. Tiene un nombre eso, pero no me acuerdo cómo se llama ese tiempo en el español. No domino los tiempos en español, solo en inglés, I'm sorry. No me acuerdo cómo se llama ese nombre, ese tiempo gramatical en el español, pero es todo lo que lleva al ia y al final de los verbos. Es una forma diferente de conjugar un verbo. En inglés no se conjuga el verbo de otra forma. Lo que se hace es agregar would como modal verb y luego el verbo en infinitivo, tal cual hemos visto los demás modal verbs. Si yo quiero decir entonces yo comería, digo I would eat. Si ¿Sí? Eat es comer y el would es como el ia. Comería. ¿Ok? ¿Cómo diría manejaría? De manejar de carro. I would like a truck. I would drive a truck. I will drive a truck. Thank you, Antonia. I will drive a truck. Okay, excellent. But let me ask you something. If I use would is a word that it couldn't happen in the future. It's just a wish. It would never happen. No significa que nunca Or vaya a yes. pasar. It Okay. doesn't mean that it will never happen. No significa que nunca vaya a pasar. Significa que es un deseo. Los deseos pueden cumplirse. ¿Sí? Pueden cumplirse. Y es de aquí el que les decía que vamos a ver la diferencia entre would y will. Porque utilizamos también will para hablar de futuro. Son dos cosas distintas. Ya van a ver. Primero que nada, quiero saber si se entiende para qué se utiliza would. Ok. Quiero ver cómo se dice bebería. I will drink. I would drink. Ok. ¿Cómo diría estudiaría? I will study. I would study. ¿Cómo diría saltaría? I will jump. I will jump. Would, lo escribí mal. Would jump. ¿Cómo diría explicaría? I will explain. I would explain. Okay. ¿Cómo diría me quejaría? Ajá. ¿Cómo diría me quejaría? Do you know how to say quejarse? I don't know. Complain. Complain, of course, complain.
That's quejarse. I will complain. I will I complain. Complain. Complain es quejarse. Nunca han escuchado cuando les dicen, ese cliente es muy complain, como que se queja un montón. Sí, no sé si alguna vez han trabajado en un call center. Yo no. Pero sí he conocido a personas que trabajan en los call centers y a veces así les dicen como a los clientes que se pasan la vida quejando. Está bien complain, dicen. Está bien complain. Es que se puso a quejarse demasiado y usted ni tiene la culpa de lo que le pasó. Seguramente el señor tiene la culpa de lo que le pasó más que la empresa, pero se llega quejando. That's complain. There Complain. is requests every day about a complaint department. Ajá. Yeah, there is a complaint department. Yes, every business account has a complaint department. That is the same thing as a customer service or support or retention. But when they told, well, thank you for calling the complaint department. I'm going to help you with your request. Something like that. Ah, I didn't know What they is the have same? What is the same? Okay. I didn't know they have a complaint department. I wouldn't work in a complaint department. Yo no trabajaría en ese lugar. But it depends on the incomes. I don't know if they pay me around $1,000 or more, probably. But Yeah. $2,000. It's okay for Okay. me. Okay. Ya se ve más atractivo. Yes, yes. With that money, I'm going to pay all my bills. Yeah. It's like trying not to take it personal, right? When someone is like screaming Yeah. to you, like, why I don't get my reservation? And you say, like, Okay. Voy a dejar que grite porque no es a mí. Que grite todo lo que quiera. No, and through the phone is very different. It's not face to face when you see the face the other person like fuck, you are bitch, your business, your account, you and your manager. Yeah, okay, no problem. I'm going to transfer the call for India department. Hello, thank you for calling. Yeah, seguramente si trabajara yo en un call center haría esta cara. Yes, I Yeah. know. Okay, yo no sabía que había un departamento de eso, pero qué bueno. Okay, so a questions. How do you use would? Preguntas. No. Okay, quiero decirles esta parte del will. Si se acuerdan, hay dos maneras de utilizar el simple future. Going to, que going to es para las cosas certeras, para los planes, para lo que yo sé que va a pasar. Going to es cuando usted está completamente seguro de que una cosa va a pasar. Siempre hay un margen de error porque, of course, no tenemos el control de todo y puede ser que esa cosa al final no pase, pero mientras usted haya tenido la planificación y esté seguro, por ejemplo. I am going to buy the groceries this weekend. Voy a comprar el supermercado, sí, va a ser el supermercado, a comprar todo lo de la semana, lo del mes, este fin de semana. I am going to buy the groceries. Eso es cuando yo estoy segura. Sí, yo ya dije que el sábado yo sí o sí voy a Price Mart a comprar. El sábado sí o sí. Sí, porque ya no hay nada en mi casa. Tengo que ir. So, el sábado voy sí o sí. I am going to go to the supermarket, okay? Cuando yo utilizo will es para las posibilidades en el futuro. Esto quiere decir que son para cosas que yo estoy planeando, pero que no estoy completamente segura de que van a pasar. Por ejemplo, en este momento, yo no estoy segura de que vaya a tener un doctorado o una maestría, ¿ok? No estoy segura porque pues no he terminado ni la carrera, ¿verdad? Entonces mucho menos voy a estar segura de que voy a tener una maestría. Es algo que quiero, it's a wish, pero también es una posibilidad en el futuro. So I can say, I will study a master. I will study a master. Voy a estudiar un máster, una maestría. Sí, un máster, una maestría en cualquier cosa. I'm going to study a master. Sí, ahí les estoy hablando de un plan a futuro. Puede ser cercano o lejano, pero que todavía no es completamente seguro. Ni siquiera sé si voy a tener dinero para estudiarlo o tiempo. So, it's like my desire. Cuando utilizamos con would, y lo puedo utilizar también, I would study a master. Y esto es un deseo.
La diferencia entre usarlo con will o usarlo con would es que con will estoy afirmando que la cosa va a pasar, solo que no estoy dando seguridad. ¿Sí? Siempre se afirma de que la cosa va a pasar en el futuro, siempre. Pero no estoy asegurando completamente de que vaya a pasar. Sí, hay una posibilidad, cabe una posibilidad de que no pase, porque no estoy segura. Y con would yo muestro mi deseo. Yo estudiaría una maestría si pudiera, por ejemplo, if I could. Look at this. I would study a master if I could. Dos modal verbs en una sola oración. I would study a master if I could. Yo estudiaría una maestría si yo pudiera. Ok, si yo pudiera. Tal vez en el futuro si se cumple, right? Así que no quiero que piensen que es algo que no se va a cumplir, porque of course los desires sí se pueden cumplir. No es como que sea estricto, estricto que no se vaya a cumplir, sino que es para demostrar deseos. Si en este momento, chicos, yo deseo estudiar un doctorado en algún momento de mi vida, una maestría también, espero algún día ser doctora en derechos humanos. So, it's my wish. I would like to do that. Me gustaría hacer eso. I would like. Ok, la diferencia entre el will y el would es que will sí afirma el plan, pero no da la total certeza. Con going to sí afirma el plan y sí da certeza. Y con would es un deseo. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Is there any Yeah. questions? No. Que hable ahora o calla para siempre. Ok. No questions. Vamos bien, entonces, vamos bien. Okay, este es otro modo de verbo que vamos a poner en práctica. So, el negativo de would. Would, si tiene un negativo, es will not. Y si tiene una contracción, que es wouldn't. Wouldn't, ok. I wouldn't. I wouldn't buy a hotel, no compraría un hotel. I wouldn't buy a hotel. I wouldn't. Ok, esa es la contracción. Will not o wouldn't, that means que no lo haría. Sí, que no lo haría. Ok, I will not cook pupusas on Monday. On Monday. Y me quedé así como que dije, on Monday, I will not cook pupusas on Monday. I will not travel if the flight is too expensive. No viajaría si el boleto está muy caro, si el vuelo está muy caro. I will not travel if the flight or yeah the flight the ticket flight it's too expensive. Si está muy caro, mejor no, porque no tengo dinero. So I wouldn't, no lo haría. It's like no lo haría. Okay, and remember, como es un modal verbo, se utiliza exactamente la misma estructura que yo ya les di para los demás. In positive subject, the modal verb, the complement. Ustedes ya saben que el segundo verbo, el que no es el modal verb, va en infinitivo, ya lo saben. In negative, the subject, the modal verb in negative, en este caso es will not o wouldn't. The verb and the complement. And in questions, you're going to use the modal verb first, then the subject, then the verb, then the complement. Por ejemplo, ahora yo le quiero preguntar a Antonia si ella tomaría vino, por ejemplo. And I can say, Antonia, would you drink wine with me? For example, ¿tomarías vino conmigo? Would you drink wine with me? ¿Sí, Antonia? I will do it. Ay, qué linda. Yes, okay. Perfect. I have a question. Yes, tell me. If I say I will go to the doctor this Saturday, and if I say no, I going to the doctor this Saturday, what's the difference? Okay, I'm going to go, le faltó el go ahí. I'm going to go. Sí, se los voy a escribir, ya van a ver. I am
going to go to the doctor and this what Sunday, ¿verdad? This Saturday. Ah, Saturday. Se lo voy a escribir acá. Saturday. Okay. Ahora lo voy a poner con will. Okay. Así como les escribí, así estas son, esta es la, los que me pregunta la diferencia. Yes. Yes. Okay. And so when I use going to, I have to use the verb to be. Sí. Con going siempre va el verbo to be. ¿Ya les enseñaron el simple future con las dos formas? Las dos formas, que es going to y will. No sé si ya lo vieron, pero supuse que sí porque son preintermedio. Tres. Entonces pensé que, sí lo habían visto, pero es cuando utilizo el going to, siempre voy a utilizar el verbo to be. I am, you are, he is, going to. El going to, remember que ese going to, yo sé que going es el progresivo de go, pero en este caso es un auxiliar que nos ayuda a identificar el futuro. So, going to no se cambia. Y después del to siempre va el verbo en infinitivo. Siempre, siempre. Going to work, going to eat, going to go, going to study, going to jump, going to walk. Siempre. El verbo en infinitivo. Y con, siempre con el verbo to be de, correspondiente a cada sujeto. Y la diferencia es, la primera oración, I am going to go to the doctor this Saturday. Yo le estoy asegurando, Antonia, de que yo voy a ir. ¿Sí? Esto quiere decir que usted quizás ya tiene la cita, ya llamó al doctor, ya le puso gasolina al carro, ya tiene todo. Sí, usted ya planificó todo porque sábado usted tiene que ir. Entonces usted me dice, hey teacher, I am going to go to the doctor this Saturday. Usted me está afirmando que eso va a pasar. Cuando utilizamos going to, nosotros estamos seguros de que esa acción va a pasar. Les digo de que puede que quepa la posibilidad de que no pase porque pues, digamos que hay una tormenta, por ejemplo, puede ser que caiga una tormenta y ya no pueda salir de su casa y no puede ir al doctor. Pero eso ya es como algo que puede pasar, ¿verdad? Pero usted está bien segura de que esa acción se va a realizar, de que sí se va a realizar. Usted utiliza el going to. I am going to go to the doctor. ¿Ok? Cuando yo digo, I will go to the doctor this Saturday, yo estoy hablando de la probabilidad de que vaya al doctor. Sí estoy afirmando de que voy a ir. Sin embargo, no estoy asegurando que se pueda cumplir. Porque quizás tengo algo que hacer en la mañana. Por ejemplo, tengo que ir al mercado, ¿sí? I need to go to the market. Lo siento, no me acordaba la palabra. To the market. I need to go to the market. So I don't know if I'm gonna have time. So I think I will go to the doctor this Saturday. Okay, no estoy dando, yo estoy afirmando que eso va a pasar porque siempre es una afirmación. Sí, siempre, siempre es una afirmación. Pero no estoy dando la totalidad de certeza de que esa acción sí vaya a pasar, porque puede que a última hora no haya cupo, por ejemplo, en el doctor. O que a última hora ya no tenga tiempo, ¿sí? Porque tengo que ir a hacer algo después y ya no me quedó tiempo, ¿sí? Entonces estoy como, sí voy a ir, pero todavía no estoy bien, bien segura de si eso va a pasar. No sé si se entiende. Yes, thank you. A pleasure, a pleasure. Okay, so any more questions? Just to add something, tendría entendido como que el will es cuando uno quiere expresar algo como que más a largo tiempo, un plan como digamos aquí a una semana, por decir algo así. El going to es cuando queremos expresar algo que estoy en la mañana y yo sé que ya en 3 horas voy a estar con el doctor. Okay. Yo personalmente como maestra no me gusta darles esa indicación porque entonces puede que lo hagan bien estricto y ya no vayan a utilizar el will para mañana, por ejemplo. Pero usted puede utilizar el will para 5 minutos después, algo que no saben si van a hacer. Sí, no, no sé.
Ahí depende del contexto o del uso o del tema de que se esté hablando, ¿verdad? De qué tan incierto o cierto sea. Lo que pasa es que es menos certero lo que vaya a pasar en 10 años, por ejemplo, que lo que va a pasar en 5 minutos, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que lo relaciona de esa forma. Pero les digo que yo como maestra y en mi experiencia hablando inglés, yo no siento que dependa del tiempo. Siento que más bien depende de si el plan es seguro o no. Sí, de la seguridad que tengo yo de que eso se vaya a pasar o no. Siento que de eso depende, más que de si es un futuro cercano, un futuro lejano. Sí, porque ambos son simple future, los dos son futuro simple. Pero hay gente que lo utiliza así, que will para lo muy lejano y going para lo muy cercano, porque es más certero lo que vaya a pasar mañana. Sí que yo tengo un plan para mañana que yo tengo un plan de aquí a 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Es mucho más certero lo que va a pasar mañana que lo que va a pasar en 10 años. Pero les digo, yo no, a mí no me gusta relacionarlo con el tiempo. Sí, no, no me gusta porque siento que no, que no está cumpliendo la función, al menos esa explicación siento que no cumple la función específica que se maneja en el inglés. Sí, cuando alguien, por ejemplo, nativo lo habla, no piensa en si es para mañana o es para dentro de 10 años, piensa en si va a ser posible o no va a ser posible, si tiene certeza o no tiene certeza de eso. Entonces, yo siento que es mejor guiarlo por ahí, en mi opinión, en mi valiosa opinión. Just that, solo eso. Pero ahí como ustedes quieran. La verdad es que, como les digo, es algo que las personas pueden decidir por sus propios medios. Nadie le va a decir cómo tiene que hablar, como con los modal verbs, sí. Eso es algo que usted escoge. So, any questions? No. Okay, so. We're going to have our speaking activity. This is the question for today. Se los voy a poner en el chat. What would you do if you had a lot of money? ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? Cuéntenme al menos cinco cositas, cinco sentences de qué harían si tuvieran mucho dinero. Yeah, I will travel to the world. I will buy a new house. In the beach, I will, I don't know, I will buy a new car and all of these things, okay? That's the question. Y los voy a poner siempre en las breakup rooms para que lo compartan entre ustedes también, que los demás conozcan qué harían si tuvieran mucho dinero. So go, guys. Get into the breakup rooms, please.
Okay, we're getting back from the breakup rooms. Todavía me hacen falta unas personitas que regresen. Esa mujer nos había dejado abandonado. No, I'm sorry, I'm sorry. Es que el internet se trabó un poquito. Y me parecía lo de la cosa blanca. Sí, con ustedes fue al principio que se me puso la pantalla en blanco. Pero ya se destrabó. Creo que solo es un fallo de la app. I'm sorry. Ok. Perdí un poquito de tiempo con esto del internet. Les decía que se me medio trabó en la pantalla. Pero vamos a socializar el ejercicio el día lunes, que los vea. Y por el momento quiero saber si tienen alguna otra pregunta. Todo bien. Todo bien, ok. Ya les tomé screen a las breakup rooms para no olvidarme. Y los voy a ver entonces el lunes. Pasen un bonito fin de semana. Have a really good weekend. Okay, teacher. See you. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye.